Muy buenas, muy buenas tardes, mediodía, amigas y amigos que de, nos siguen en el periódico Ultimatum. Estamos en la sección de Arsenal de Plumas y me da mucho gusto que me acompañe en esta ocasión la maestra Enriqueta Burelola. ¿Cómo estás? Queta? Hola, buenos días, Ricardo. Es un gusto aquí en Arsenal de Plumas. Bueno, pues vamos a ver qué nos este, plantea la, la sección de Arsenal de Plumas. En la. En la página editorial, pues eh, la editorial se, se titula Elecciones extraordinarias probarán fuerza de partidos. Y se refiere que al definirse las coaliciones y los acuerdos de las candidaturas comunes para las elecciones extraordinarias, que como bien sabemos aquí en nuestra entidad se van a efectuar el próximo 3 de abril, en seis eh, eh, municipios conflictivos en donde se en donde se, había, eh, eh, se habían suspendido las elecciones, se tuvieron que suspender las elecciones debido al clima de violencia que, que existe en estos lugares. Por supuesto, dentro de estos lugares, pues destacan los casos de, eh, de frontera con Malapa. De Ochuc y, y también de Venustiano Carranza entre los seis municipios. Y aquí llama mucho la atención, y en, eso, en ese sentido se plantea que de alguna manera eh, estas elecciones, que de por sí van a ser difíciles, incluso no tenemos la certeza de que se vayan a realizar, eh, eh, pues eh, es interesante la postura que está asumiendo el partido revolucionario institucional en la entidad donde señala que pues él no este partido va a ir solo en este proceso electoral. Yo creo que de alguna manera es interesante porque puede mmm, pues ser un precedente para medir su fuerza, incluso para que en un momento determinado a nivel a nivel nacional pudiera darse una una este eh, Pude darse la posibilidad de que el Partido de Revolución Institucional fuera eh, solo en las próximas elecciones, pero aquí Suart, el dirigente, dijo pues, que más vale solos. No lo dijo en estas palabras, pero da a entender que más vale solos que mal acompañados, ¿verdad? Esta es la parte de nuestra editorial. Y creo, fíjate que en la pasada elección al PRI no le convino ir en alianza. Y además el partido no está, los militantes del partido no están acostumbrados a ir en alianza durante mucho tiempo, fueron un partido hegemónico, acostumbrados a ir solos, y creo que tampoco en esa alianza con el Verde cuando la gubernatura de Manuel Velasco Suárez, creo que el PRI salió, no salió beneficiado de esa alianza, es más, a partir de ahí empezaron muchas divisiones, mucha gente del PRI se fue al Verde, ¿no?, y entonces creo que esto va a ser como un experimento para el PRI, estas elecciones extraordinarias, ¿no? Así es. Y bueno, al menos aquí, aquí al menos en, en, este, en Chiapas, pero pues esto también coincide con el año electoral, tema que, tema que trata en su columna acá entre nos en el día de hoy Alejandro Moguel, y donde señala que lo maneja, o dice, él llama la atención de propios extraños cómo están las fotografías electorales en las seis entidades tomadas en los recientes días por la empresa una empresa encuestadora del periódico El Heraldo de México. Y dice que es una fo última fotografía, que lógico, los estos datos van a moverse conforme transcursa, pues, transcurre el tiempo, eh, pero en este sentido, pues... Eh, que a pesar de que hace unos meses eh, Morena aparecía como gran triunfadora en cinco de estas seis entidades y solamente en Aguascalientes aventajaba el partido de acción, eh, de acción Nacional, sin embargo ahora ya se mencionan los nombres de los candidatos y las candidatas y a cuatro meses de que se vayan a celebrar esos comicios estatales esa realidad va, está cambiando a tal grado que en las encuestas realizadas en recientes días Morena bajó la tendencia del voto a su favor. En cuatro estados en vez de los cinco que tenía. Entonces, pues así como están las cosas, eh, el único estado donde definitivamente eh, eh, tiene posibilidades de ganar el Partido de Acción Nacional es Aguascalientes, que eso ya, el mismo dirigente del PAN, lo había señalado, y lo que le costó una fuerte crítica por parte de sus mismos correlig correligionarios. Y el otro estado que está llamando la atención, pues es el caso de Quintana Roo, en donde ha aparecido la precandidatura, todavía no se ha hecho oficial, de Roberto Palazuelos, el actor, eh, pero que al parecer, si puede en un momento determinado, dar, darle el triunfo eh, al movimiento ciudadano. En este caso, Movimiento Ciudadano sería, pues, creo yo que el segundo estado que podría estaría gobernando Movimiento Ciudadano después de Jalisco, ¿no? Y, Monterrey, y, y bueno, algunas ciudades, ¿no? Nuevo León algunas también. ciudades. Y bueno, bueno y Nuevo León aparte, también gobierna. Revolución, ¿no? Revolución Entonces, este. Pero, pues es interesante el análisis que hace ya Alejandro. Eh, creo yo que esta elección del 2022 va a ser definitiva para ver la la fuerza real de, del partido eh, del grupo gobernante, Morena, y sobre todo, pues que se, está, se van a dar estas eh, elecciones en un contexto muy enrarecido y en donde, como bien sabemos, eh, el presidente está en front, este, enfrentando fuertes críticas con motivo de la famosa llamada casa, casa gris de su, de su hijo. Y también eh, por eh, la respuesta, pues que ha, que ha sido bastante desafortunada de la presencia de la República en contra de, la, de los periodistas por estar eh, criticando la acción gubernamental. Fíjate que en el caso de Quintana Roo hay personas dentro del propio movimiento ciudadano, como el caso de, de Pati Mercado, que se oponen a la candidatura de Roberto Palazuelos, ¿verdad? Sin embargo, podría ser que por pragmatismo, ¿no? Al ver que la tendencia a favor de Palazuelos es bastante favorable, el movimiento ciudadano decida, pues, que sea su candidato, ¿no? En Quintana Roo, ¿no? Todavía están esas dudas de si lo ponen o no lo ponen, ¿no? Sí. Pero. Ahí se va a definir en razón de cuestiones prácticas, ¿no? De, de cuestiones del voto. Y por otro lado, en lo que tú señalabas de, de la casa gris, el problema ha sido también que pareciera que el presidente no conociera cuáles son las reglas del INAI, ¿no? Y entonces eso, ¿quiénes son sus asesores, verdad? En varios, este columna, se ha comentado esa situación, quienes le asesoran al presidente, ¿no? Respecto a sus declaraciones o si él se va solito, ¿no? En sus declaraciones, si él hace sus comentarios que le salen del corazón, en este caso, porque finalmente es la familia la que ha sido tocada, la que ha sido visibilizada, ¿no? Y entonces, este, creo que esos también han sido comentarios muy muy desafortunados, ¿no? El propio INAI ha tenido que salir a enmendar la, la plana que a él no le toca este dar datos sobre particulares, ¿no? Y que además este se violenta pues este al dar información que debe ser privada, ¿no? Que es lo que hemos tratado toda la ciudadanía de defender que nuestros datos privados no sean expuestos al escrutinio público, a menos que sean necesarios por una orden judicial o por otras razones muy particulares. Así es, y yo creo que lo interesante aquí de estas elecciones, de las elecciones de este año, es ver hasta qué punto Morena puede transitar en forma independiente de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ese es el, el gran dilema que ahorita se enfrenta el partido gobernante porque pues como bien sabemos se formó en base a la personalidad, al, al liderazgo de López Obrador, eh, y también eh, pues eh, jaló, un poquito semejante a lo que está haciendo ahorita el Movimiento Ciudadano, pues jaló a disidentes y a críticos de otros partidos que, o, a, o a gente que por X razones se había quedado sin partido y entonces se les abrió la oportunidad de, de militar en el partido de Morena. Pero ahora, eh, cuando la figura presidencial está siendo tan cuestionada, eh, la gran pregunta es si estos cuestionamientos no van a afectar en, la, en, la, este, en los resultados de estos comicios que se, que se van a dar eh, a dos años de que venga la sucesión presidencial. Y sobre este mismo tema, eh, hoy se publica la columna quebradero del... De, de el destacado periodista Javier Solórzano, y que se refiere precisamente a esto. Él dice que el reportaje sobre el hijo del presidente y la casa en Houston no va a pasar a segundo plano porque no pareciera que exista, por lo menos hasta ahora, una explicación clara sobre el entorno y lo que eventualmente está detrás pudiera ser que el tema termine por marcar a López Obrador. Es un asunto que ha, que ha trascendido por más que el presidente esté tratando de distraer la atención pública en otros asuntos y va quedando claro que el tema Houston se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el presidente, el cual trae indicios de que estará entre nosotros, lo que falta del sexenio y algo más. Una de las claves para responder y cambiar el sentido de las cosas. Está en las respuestas. Muy interesante la columna, verdaderamente le, le recomendamos a, a nuestros lectores que la lean, porque hace una. Sobre todo, algo que tiene Javier Solórzano es de que sus columnas, sus análisis periodísticos son bastante objetivos, no cae en la en descalificación, la en, en el apasionamiento de de irse por los calificativos, sino que trata él de analizar qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, es cierto, el, el caso de la gran pregunta, o como dicen los comentaristas de fútbol, el balón todavía está en el aire, la gran pregunta que, que tenemos en estos momentos es hasta dónde va a llegar el, el escándalo en torno a la casa de Houston de la pareja, bueno, del hijo de, de López Obrador y su esposa. Es bastante interesante porque, como tú bien señalas, eh, Presidencia ha adoptado una posición que le había funcionado en otros casos del dimes y diretes, el que tú me criticas, yo te critico, tú me cuestionas, yo te cuestiono, eh, pero que ahorita ya eh, parece que no, no le está funcionando esta, esta estrategia eh, caso, eh, se están convirtiendo, bueno, en el caso, por ejemplo, de, de Loret de Mola, pues eh, lo, lo, en, eh, lo quiso presentar como un vocero de, la, de los opositores de la derecha, ¿no? de la derecha y pues eh, pese a la opinión del presidente, pues se está convirtiendo como un ejemplo víctima de la intolerancia presidencial. Y Entonces es bien interesante que, eso. Sí, aquí además lo de Loret de Mola coincide con todos estos casos ¿no? de asesinatos de, de periodistas, de amenazas, ves los, los que cubren la fuente, ¿no? los reporteros que cubren la fuente del Congreso de la Unión, hicieron una protesta mientras se llevaba a cabo, este, creo que un planteamiento sobre la reforma eléctrica, ¿no? y entonces todos se pusieron hasta el frente y pues dijeron, ni uno más, ¿verdad? En razón a todos estos asesinatos. Entonces, el caso de Lore de Mola también de alguna manera, pues si no es el mismo contexto, sí se suma a esta situación de amenazas y situaciones de muerte, ¿no? De muchos periodistas que se han vivido en los últimos días, ¿no? Así es. Y bueno, en, en, en la columna Estribor que escribe nuestro amigo Juan Carlos Calimayor, eh, precisamente se, se refiere al caso de, de Roberto Palazuelos en Quintana Roo y titula su columna eh, Movimiento Ciudadano Regala o gana Quintana Roo. Y señala que... En medio de una tormenta por los ataques en su contra, Roberto Palazuelo sigue ascendiendo en las preferencias electorales para ser gobernador de Quintana Roo. Y bueno, según una encuesta del Heraldo del 14 de febrero, se encuentra solo seis puntos de la candidata de Morena, Mara Lezama, que apenas hace dos meses superaba por encima del 40% a todos sus posibles oponentes. Ahora trae 28% de las preferencias contra 22% de Palazuelos. Y eso, pues, dice, dice Juan Carlos, que no empieza la campaña. Y señala también algo interesante, él ya sabes que está este, conoce bien, porque bueno, fue candidato de este partido, y entonces conoce Así bien cómo se, cómo se mueven las cosas allí dentro del Movimiento Ciudadano. Dice que este miércoles la dirigencia nacional del movimiento ciudadano tendrá en sus manos la decisión de ratificar la única candidatura registrada y con posibilidades de ganar porque de rechazarla estaría violando los derechos políticos del actor y empresario, en tanto que no existe en estricto sentido ningún impedimento legal para poder participar en la contienda. Sin embargo, voces como las de lo que tú señalabas, voces como las de Patricia Mercado o Marta Tagle dentro del Minuto Ciudadano han objetado la candidatura de Palazuelos. Lo hacen desde una premisa moral, pero no legal. Dante Delgado tendrá la última palabra para inclinar la balanza. Si deciden rechazarlo, prácticamente se quedarían fuera de la contienda, pues no cuentan con posibles candidatos para sustituirlo. Pues es interesante, ¿no? La, este debate que se está dando eh, en torno a, a, a Palazuelos, porque déjame decirte algo, llamó muchísimo la atención cuando Palazuelos levantó la mano y dijo, yo voy a ser candidato para la gubernatura. Y, y los, los comentaristas, las entrevistas que se le hicieron de inmediato, la primera pregunta que se, que se le hizo fue, bueno, ¿y qué necesidad tienes si eres pues, una persona conocida? Eh, si eres una persona que vienes de una familia eh, con recursos económicos Así suficientes... Es. Eh, y meterse a este berenjenal de la política, pues la verdad, yo siempre he dicho que se necesita bastante, bastante, bastante paciencia y, bastante, y muchísimo hígado, hígado. Muchísimo hígado. Pero sin embargo, él señaló que, que una cosa es su faceta como actor, pero que además es un empresario que desde hace muchos años vive en Quintana Roo y que está muy preocupado, y en eso yo creo que sonó muy sincero. Eh, que está muy preocupado por el, la, la degradación que está sufriendo este importante destino turístico de nuestro país. Por un lado, por el, por el hecho de que cada día eh, crece la delincuencia organizada en esa entidad y además se observa una falta de previsión por parte de las autoridades para cuidar las riquezas naturales de... De esa costa, que es la, nuestra costa del Caribe, podríamos decir, nuestra principal costa del Caribe, el Caribe mexicano, y en donde ha habido este poco cuidado de, respecto a los recursos naturales de, de, que van desde el, eh, zarazo, los, ¿no? Eh, el todo Sargazo, ¿no? Los la, arrecifes, bueno, ya viste todo lo playas. que pasó, claro, las playas invadidas de Sargazo, eh, los arrecifes, al parecer, nos están cuidando debidamente, y por otro lado, pues eso ya lo veremos, eh, el crecimiento inmobiliario que sigue eh, ubicándose eh, fuera de los eh, fuera de los, de los mínimos lineamientos urbanísticos y ecológicos. Y la violencia, Entonces, ¿no? Que y la violencia también que desafortunadamente ha prevalecido, ¿no? En los últimos meses en esa zona, ¿no? Claro, y creo que es, es interesante, pues, lo que eh, lo que dice Juan Carlos, ¿no? Efectivamente, eh, tú, tú señalabas, y creo que sería interesante saber, ¿por qué está este, Patricia Mercado en contra de Palazuelos ¿Y, y por qué están poniéndole piedras en el camino si no tienen otra, otra carta para jugar? Bueno, yo supongo que la posición de Marta Tagle y de, y de Patricia Mercado es, un, es en el sentido, ¿no? Que han de considerar a Roberto Palazuelos por diferentes declaraciones en otras épocas, por su estilo de vida, ¿verdad? Como parte de este, de este sistema del patriarcado, ¿no? Del que tanto se, se habla, como una persona tal vez frívola, ¿no? Pero creo que Palazuelos ha transitado del medio artístico al medio empresarial, ¿no? Actualmente está más metido en el medio empresarial, por eso vive desde hace muchos años. En Quintana Roo, él le ha tocado vivir todas estas situaciones de las que ha comentado y pues eh, yo creo que aquí lo que el movimiento ciudadano debería aprovechar es su popularidad y por otro lado, pues Marta Tagle y Patricia Mercado pues deberían ahí como reeducar, ¿no? A palazuelos, ¿no? Si va a ser el candidato en temas donde ellas son expertas, ¿no? En los temas de género, en los temas de paridad, en, también en, en el combate a la violencia, ¿no? A la violencia hacia las mujeres, creo que ahí este, ellas le, a ellas les tocaría, ¿no? Darle unas clasecitas a palazuelos en este sentido, ¿no? Pues a ver qué, qué pasa, ¿no? Si la si, si por un lado los eh... Eh, las convicciones, la ideología del partido, o por el otro, eh, el pragmatismo, porque finalmente Palazuelos es el único candidato, al parecer, que le permitiría a, a Movimiento Ciudadano, pues, dar una batalla fuerte por, esta, por la gubernatura de Quintana Roo, pero además con amplias posibilidades de ganar. Claro, entonces sí, ahí hay. Habría que analizarlo bien por parte de los integrantes, las y los integrantes del Movimiento Ciudadano, que es lo más conveniente, ¿no? Si claro. se trata de recuperar Quintana Roo, de que Quintana Roo no se pierda, o dejarlo ganar, como dice, o darle un regalo a Morena, como diría nuestro amigo Juan Carlos, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Y bueno, este, también estamos viendo tu columna que este, lo, se publicó el día de hoy, que se llama Toque de Queda. Y pues ahí lo que me entra, la entrada es eh, bastante sugerente e invita a leerla. Y dice, cuando, una, cuando uno escucha que se aplicó el toque de queda en un país o en una ciudad X, la imaginación viaja y nos remite a dictaduras situaciones extraordinarias de inseguridad o de pandemias. El toque de queda es una medida gubernativa que en situación de guerra o en circunstancias extraordinarias prohíbe la libre circulación de la población civil por la calle a partir de una hora determinada. Y Así. de entrada, pues hablas, de, eh, hablas del caso de Chile, pero pues lo extiendes a lo que está ocurriendo ahorita. Sí, fíjate que este que cuando uno, como señalo, ¿verdad? Cuando uno habla de toque de queda, pues es una situación extraordinaria, ¿no? Simplemente ahora con motivo de la pandemia que todavía estamos viviendo, tanto Francia y hubo mucha resistencia, en Francia sí se aplicó y en algunos países de Latinoamérica también, que durante una franja horario, horaria los ciudadanos no podían salir a la, a la calle, ¿no? En España hubo muchas resistencias, pues está muy cercana a la dictadura, ¿no? Y las situaciones que se dieron durante esa, ese periodo. Y, pero, sin embargo, estamos viendo una situación extraordinaria en Colima, que son, que es la propia ciudadanía quien está haciendo un toque de queda, ¿no? Ante una inseguridad terrible, balaceras, este. Levantones que se dieron en la semana pasada en Colima provocaron que las autoridades, por ejemplo, de la, de la Universidad de Colima cerraran la, cerraran la universidad, varias primarias también están cerradas, ¿no? Y de tal a tal hora la ciudadanía no está saliendo a la calle, ¿no? He visto algunos comunicados de la sociedad civil y de grupos organizados de mujeres que se han sumado al llamado de la gobernadora de Colima, que pues recién tomó posesión, ¿no? Es una gobernadora de las nuevas de la, de la última elección, que se suman al llamado de ella a que sea un trabajo conjunto, ¿no? De sociedad y gobierno para ver de qué manera se combate esta situación de violencia que está viviendo Colima, ¿no? pero también Zacatecas. Zacatecas hace como cuatro días levantaron a unos estudiantes, creo que eran cuatro estudiantes, a tres los encontraron ya muertos, ¿verdad? Desafortunadamente, y a una joven que iba con ellos, ella sí está desaparecida, ¿no? Así es, pues sí, es definitivamente ya tú... Tu... Tu columna, tu texto eh, nos permite reflexionar sobre estos nuevos escenarios que se están presentando. Por un lado, por la pandemia, la enfermedad que hace que las calles, incluso en ciudades tan populosas y cosmopolitas, cosmopolitas como Nueva York, queden vacías. Y por el otro lado, pues el hecho de que la violencia en muchos lugares de nuestro país también eh, ha originado que vivan una situación de estado de sitio, incluso pues estado de sitio es y es un tema interesantísimo, ya ves que incluso hay un hubo una película que así se llamó, muy así yo me acuerdo, se llamó Estado de Sitio, pero está esto es los nuevos las nuevas eh, realidades que se están viviendo a consecuencia de los conflictos y de la pandemia. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy eh, comentando en la sección de cultura la, nuestra colaboradora Sofía Mireles Gavito, pues habla de la construcción del Parque Matamoros de Tonalá. El, ella hace una reseña de que, como en 1936 se empezó a, se empezó a poblar eh, lo que después fue la colonia evolución en la ciudad de Tonalá y cómo después se fue construyendo la. Eh, se introdujo hasta el 68 el servicio de agua potable y en el 74 ya se, se, se desarrolla, se empieza a crear el parque Matamoros. Este tipo de crónicas creo yo que son muy interesantes, pues porque permiten rescatar la historia municipal, la historia de nuestros pueblos y son eh, los cronistas aquí. Sofía, juegan un Miguel papel es fundamental. ¿Es cronista de la ciudad de Tonalá? Así es. Y, y, y es una gran ayuda porque también el cronista siempre permite esa historia cercana, eh, tiene oportunidad de entrevistar a los, eh, a los eh, testigos, los personajes, eh, por lo regular. Eh, su método de estudio es lo que se llama la, la historia inmediata, la historia oral. y, y además rescata eh, una vertiente que por lo regular eh, la mayoría de los historiadores que tienden más a, a ver lo macro, no los conflictos políticos, etcétera, no, eh, la mayoría de los historiadores dejan de lado y cuando uno empieza a observar la historia de, en este caso, de Tonalá, ¿verdad? Que, que aquí la cronista, qué bueno que nos hace este, esta reseña sobre un hecho concreto, es de cómo se va urbanizando, es muy interesante, ¿no? Pero también otros pueblos eh, van, los cronistas permiten eh, recrear su historia. Además, fíjate, dentro de la propia historia hay historiadores famosos como Brodel francés, que habla también que hay que rescatar esta microhistoria, ¿no? Esta pequeña historia de los pueblos, ¿no? Porque hay pueblos que, por ejemplo, no sé, como el caso del mío, Arriaga, ¿no? Que en Arriaga no se libró ninguna batalla famosa, ¿no? Y es un pueblo también muy nuevo, no tiene mucho que cumplió 100 años como ciudad, y entonces hay que darle identidad. Recobrando estas pequeñas historias, pues la llegada del panamericano, ¿no? Del tren panamericano a Arriaga y otra serie de personajes, ¿no? Claro. Que habitaron. Y en el Parque Matamoros se venden las famosas tortas turulas, que son muy famosas, son unos sándwiches, ¿verdad? Que son muy ricos, a mí me ha tocado probarlos allá en el Parque Matamoros. Y pues un saludo desde aquí a, a Sofía Mireles. Gabito, una mujer a la que yo admiro y que ya ha ganado varios premios en el tema de la crónica. Pues así es. Pues estos son eh, eh, algunos eh, adelantos ¿va? de lo que el día de hoy publicamos en nuestro periódico Ultimatum. Invitamos a nuestras lectoras y lectores, pues que eh, eh, profundicen en estos temas. Eh, que hoy se publican en las páginas de nuestro periódico. Bueno, pues maestra Enriqueta Morelo, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta conversación, ¿verdad?, con nuestro público, de quien les envío un saludo y les y los invito y las invito a leer nuestro diario, ya sea en forma digital o contribuyan, ¿verdad?, también a a la compra. Así es, Del, ¿no? mate, del material impreso. Así es, Enriqueta, pues muy amigas, amigos de Ultimatum, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana en otro espacio de, eh, eh, en, en otro espacio de, eh, de este periódico.